Hola buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinefilo y muchísimas gracias por escucharme. Antes de empezar a comentar las películas que están ganando o que está ganando el miniciclo que os puse en la pestaña de comunidad hace unos cuantos días, vamos a comentar una película de aventuras. A finales de los años 60 y a comienzos de los años 70, Hollywood había cambiado radicalmente. El cine de los grandes estudios, como la Metro, La Universal, la Paramount, la Fox, ese cine del Hollywood clásico, el cine de los grandes presupuestos, el cine de las grandes estrellas y de los grandes directores, se fue apagando paulatinamente, y dio pues un vuelco, la industria, eh, hacia películas un poco de presupuesto algo más bajo, películas más modestas, incluso cuya puesta en escena se inclinaba más. Vamos a así decirlo, por la serie B, aunque también había películas de grandes presupuestos, evidentemente. Pero si se caracteriza, o algo caracteriza al cine de Hollywood de finales de los 60 y de principios o de la década de los 70, es cierto austerismo. En lo que se refiere a las estrellas, a la puesta en escena, ya que los grandes presupuestos se puede decir que habían sido aparcados hasta cierto punto. Porque evidentemente también se hacían grandes producciones, pero en menor cantidad. Y una serie de géneros, como por ejemplo el género de aventuras, en lo que se refiere a islas, eh, en lo que se refiere a civilizaciones perdidas, a expediciones, se seguían haciendo, pero con un presupuesto, yo os digo, más bajo. Pero también cobró cierta importancia un género. Que durante los años 60 tuvo una gran explotación dentro de lo que fue la industria hollywoodiense y del cine en general, de la industria cinematográfica mundial, que fue el género de catástrofes. Películas como El Coloso en llamas, películas como Terremoto o como la serie Aeropuerto, cobraron una especial importancia y eran películas en donde un grupo de personas, un grupo de actores, todos ellos muy conocidos, pues participaban, dentro de lo que era el film, de alguna gran catástrofe regularmente o generalmente producida por la naturaleza, o también, como el coloso en llamas, por grandes edificios que estaban envueltos en llamas, valga la redundancia, y que todas las relaciones que había, o mejor dicho, todos los personajes que habían dentro de la película empezaban a relacionarse los unos con los otros. Eran películas, como se suele decir hoy en día, o como dicen los críticos de hoy en día, películas corales, es decir, con muchísimos personajes y que cada uno llevaba pues, como una historia, una tragedia de fondo, y que comparte con los otros protagonistas de la película ya avanzado lo que era el metraje. Entonces, eh, este tipo de películas tuvo muchísimo éxito y dentro de lo que es la producción de cine fantástico de los años 70, películas o incluso de terror como Tiburón de Steven Spielberg, que había tenido un grandísimo éxito, se había convertido en una de las películas más taquilleras de la, de la historia del cine eh, prácticamente en la década de los 70 y películas, ya os digo, dentro del género de catástrofes, empezaron a tener una importancia capital. La película que vamos a comentar esta noche se puede decir que bebe... De todas estas fuentes que os estoy diciendo. Es decir, en el fondo tiene el germen o tiene la base de una película de aventuras. Es el remake de una de las grandes joyas del séptimo arte, realizada en 1933 pero perteneciente a otra productora, a la RKO. Pero también bebe mucho del cine de catástrofes, porque al final de la película tiene escenas de grandes masas, de grandes cantidades de gente huyendo de, eh, de un temor, por así decirlo, hasta cierto punto, en este caso sí natural pero no referido, por ejemplo, a aviones que se están cayendo desde el aire o a edificios que se derrumban o puede decir que estén envueltos en llamas, ni muchísimo menos. ¿Y por qué hago tanta referencia al edificio en llamas? Ahora lo comprenderéis. La película que vamos a comentar esta noche, que yo creo que con el tiempo se ha convertido en un pequeño clásico de culto, aunque no está a la altura de las otras versiones oficiales de esta misma temática, es nada más y nada menos que... King Kong de 1976, dirigida por John Guillermen y producida por uno de los grandes productores, valga la redundancia, de la historia del cine. Ojalá Hollywood tuviera productores como Dino de Laurentiis. Y protagonizada por Charles Grodin y por una jovencísima pareja protagonista, Jeff Bridges y Jessica Lange. Esta fue la película que sirvió de rampa de lanzamiento a Jessica Lange. El King Kong de John Guillermo, para mí, para mi gusto, y yo creo que también del gusto de muchos historiadores de cine, se puede decir que es la versión más ligera, más light o más floja de las tres que se han hecho oficiales de esta misma temática, del mismo tema, que han sido, evidentemente, la que todos conocemos, de 1933, de Merian Cooper que es el King Kong de la RKO protagonizada por Bruce Cabot y también por Faye Gray, una de las grandes reinas del grito de la RKO, y también luego la versión de Peter Jackson del año 2005 protagonizada por Naomi Watts, que yo creo francamente que es la mejor de las tres, porque realmente estamos ante un gigantesco fresco de aventuras que utiliza la película de Merian Cooper como trampolín para luego potenciar al máximo todos los elementos de la original. Pero evidentemente, la película que ha pasado a la historia del cine como la clásica es la versión de 1933. A finales ya de oh, prácticamente 1975, cuando Steven Spielberg eh, estrena Tiburón y se convierte en un gigantesco éxito, que también era una película que, siendo seminalmente de terror, pero que también bebe algo del género de catástrofes, hombre, evidentemente la catástrofe que, que organiza en las playas de aquel pueblecito es realmente muy notoria. Eh, Dino de Laurentiis tuvo, digamos, la idea de poder resucitar eh, a la criatura de la RKO. Dino de Laurentiis, ya os digo, os he dicho antes que ha sido uno de los grandes productores de la historia del cine. Comenzó en los años 40, si mal no recuerdo, produciendo eh, películas para Federico Fellini. Si, más, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo la, eh, películas como La Estrada o Las noches de Caviria, dirigidas por Fellini las dos, y además protagonizadas por Giulietta Massina que fue su mujer, fueron producidas por Dino de Laurentiis. Pero Dino de Laurentiis se dio a conocer, creo recordar, por una película llamada Arroz Amargo del año 46 y además que está protagonizada por Silvana Mangano. Silvana Mangano, esa actriz eh, realmente extraordinaria del cine italiano que trabajó con Fellini, con Lucino Visconti prácticamente casi hasta el final de, de, de sus días. En el año 1989, creo que falleció. Hombre, Visconti murió antes, creo que fue en el 76-77, pero que siguió activa prácticamente hasta el final de, de su carrera. Prácticamente se puede decir que Dino de Laurentiis y Silvana Mangano estuvieron casados desde el 46, desde que la descubrió en Arroz Amargo, hasta finales de los años 80, 89, 90 aproximadamente, cuando ésta falleció eh, por desgracia. Pero Dino De Laurentiis es uno de los grandes productores de la historia del cine. Tuvo la idea de resucitar King Kong y eh, estuvo barajando pues, una serie de directores para poder realizar una película que él iba a poner bastante, bastante dinero en ella y bastante fe. Creo que el presupuesto de esta película rondaba los 20-25 millones de dólares aproximadamente. Dino De Laurentiis había, está, había estado ya muy. Eh, eh, muy acostumbrado a producir grandes producciones, sin ir más lejos, Barrabás, aquella película protagonizada por Jack Palance y Anthony Quinn, una de las grandes películas también del Peplun, pero también películas de otros géneros, eh, de todo tipo de géneros, de, de aventuras, eh, incluso de espada y brujería. Sin ir más lejos, creo que Conan el Bárbaro está producida por Dino de Laurentis pero luego también tuvimos una película de ciencia ficción como Barbarela, de Roger Badin. Esto eh, protagonizada por Jane Fonda. Es decir, Dino de Laurentiis ha sido un productor todoterreno que no le ha hecho ascos prácticamente a nada, si así se puede decir. Y en 1976 nos regaló una nueva versión de King Kong. Para lo que fueron los directores eh, de Laurentiis estuvo también barajando algunos nombres. Sin ir más lejos, creo recordar que fue uno de ellos. Eh, creo recordar que fue San Pequimpa. Aunque, francamente, después de ver la filmografía de San Pequimpa, películas. Eh, del oeste, de western, y también eh, de, de cine negro, incluso películas muy contemporáneas de los años, eh, de los años 70, eh, pero también eh, muy, muy realistas, como era este cine tan influenciado para la Novel Bach, como por ejemplo, eh, Sin ir más lejos, eh, esto Sérpico, aquella película con, con Al Pacino, creo que era de San Pekín, pa, no, no recuerdo, pero estaba producida por, por, eh, por, este, por De Laurentiis, no, no creo que se recordar. Ahora, ahora, no me hagáis caso en ese sentido, pero yo creo que San Peckinpah no le iba demasiado lo que era la película de King Kong. Y debido al éxito que había tenido El Coloso en Llamas en el año 74, dos años antes, Dille de Laurentiis escogió a John Guillermin, este director que realmente pues, tiene una filmografía un tanto irregular. Tiene películas extraordinarias como El Coloso en Llamas. Películas, digamos, de aventuras, de entretenimiento, como King Kong, pero también tiene eh, grandes películas de suspense, como Muerte en el Nilo, del 78, protagonizada por Peter Ustinov, haciendo de Hércules Poirot basado en los textos de Agatha Christie. Es decir, que eh, John Guillermin, digamos, que era un director que podía ser el adecuado eh, para, este, para este proyecto. Dentro de lo que era el, el reparto, esta película, además, si destaca realmente, es por. Eh, dar a conocer al mundo de Hollywood a una de las grandes estrellas femeninas de finales de los 70 y de la década de los 80, que fue nada más y nada menos que Jessica Lange. De Laurentis y John Guillermo estuvieron tanteando otra serie de actrices. Quiero recordar que también, incluso hasta Meryl Streep, estuvo eh, como convocada para poder mmm, protagonizar la película, pero a De Laurentis creo que no le fue muy del agrado, ya que eh, Jessica Lange o todas las actrices realmente que han hecho el papel de Andarrow, aunque aquí en esta película el personaje Jessica Lynch no se llama Andarrow porque ya tiene variaciones respecto de las de Peter Jackson y Maria Cooper. Ahora lo veremos todo cuando entremos de lleno un poquito a, a desmenuzar el argumento de la película, a contaros un poquito superficialmente de lo que de lo que es de lo que es el, de lo que va el film. Se puede decir que eh, Jessica Lynch junto con Faye Gray y Naomi Watts tienen algo especial, tiene una sensualidad en todo lo que es su interpretación, en lo que es su mirada, en lo que son sus poses, en ese sentido muy llamativa. Es decir, King Kong es una película de aventuras. Con unos tintes también de película de catástrofes, pero todo hay que decirlo, también tiene un grado de sensualidad importante, que ya la versión de Marian Cooper del 33 tenía personificado en él, el personaje, valga la redundancia, de Andarrow, interpretada por Fay Gray, la reina del grito de la RKO. ¿Por qué? Pues porque Faye Gray pues digamos, era eh, una chica rubia, voluptuosa, con una serie, pues. con curvas y todo ello, para potenciar el elemento sensual del film y además del elemento sensual tenemos en esta película y en las otras dos versiones también el clásico cuento por así llamarlo de la bella y la bestia o mejor dicho el mito de la bella y la bestia pero con unos tintes un tanto eróticos hay una secuencia en la que King Kong trata de desnudar al personaje de Jessica Lange en este film es decir si ya en la versión de la RKO que además eh, filmada estrenada en el 33 no estaba practicándose todavía por así decirlo el código Hayes se puede decir que en la versión del 76 el elemento sensual está muy potenciado. Es decir, Jessica Lange, esta fue su primera película. Pero además es que era una, era una modelo con, con aspiraciones a actriz. Pero su interpretación en esta película, hablando un poquito de, del componente interpretativo, se puede decir que es un tanto ambigua. O al menos yo la veo como un tanto. tanto que no, no está excesivamente definida. Es decir, el personaje de Jessica Lange en esta película tiene ese toque de sensualidad. Pero su comportamiento es muy parecida o deriva mucho de lo que es el personaje de The Faye Grey en la película del 33. Es decir, es una chica que parece realmente un tanto inocente, tiene un comportamiento un poco aniñado en el film, pero también su mirada, sus gestos, desprende sensualidad, y hay escenas que parece que está en actitud completamente orgásmica. Es decir, el personaje de Jessica Lange. Duan, como se llama en esta, en esta película, el personaje clásico que se llamaba Andarro en las otras dos versiones, se puede decir que lleva al extremo la sensualidad que Faye Gray había tenido desde un primer momento. Y es que la presentación del personaje de Jessica Lange en este film no es una actriz de teatro que se ha quedado en el paro como, si en las, como, en la, como es en las versiones del 33 y en la del 2005, sino que en un buque que se dirige hacia una isla. Ahora hablaremos del argumento. Jessica Lange está dentro de una barca como a la deriva, que es rescatada. Y en ese plano en donde se presenta, ella lleva un vestido que prácticamente solo le tapa, vamos a así decirlo, sus vergüenzas, pero que está completamente empapado y entonces se ven perfectamente sus senos. Es decir, que ya desde el primer momento, el primer plano de Jessica Lange en esta película es una declaración de intenciones de lo que va a ser su personaje en el film, cargado de erotismo Cargado de sensualidad. Y que evidentemente va a potenciar el erotismo. Que dejó ya Fey Grey ya bastante marcado. Pero que luego el personaje de Naomi Watts en la versión de 2005. Ya estamos ya en. evidentemente en el siglo XXI. En terrenos políticamente correctos, vamos a así decirlo. No mostró. Mostró una sensualidad pero bastante más recatada en ese sentido. La interpretación de Naomi Watts evidentemente es estupenda y es la mejor de las tres protagonistas, de las tres chicas protagonistas de las tres versiones de, de King Kong. Pero evidentemente ese componente de erotismo se va laminando y se va perdiendo poco a poco. Aunque Naomi Watts siempre ha sido una actriz que ha desprendido, o al menos para mí, cierto halo sensual en lo que es eh, su mirada, sus gestos, eh, sus poses. Siempre ha tenido un componente muy sensual. Sobre todo cuando, me acuerdo cuando vi el, por primera vez esta, si mal no recuerdo, Mulholland Drive de David Lynch, que es una de las protagonistas junto con Laura Elena Harry. Pero centrándonos en lo que es Jessica Lange y lo que fue su trampolín a la fama, se puede decir que su interpretación desborda erotismo y sensualidad por los cuatro costados. Sobre todo cuando en la secuencia ella y la expedición se puede decir que bajan de lo que es el barco a una isla. Eh, a lo que es o se supone que es la isla calavera y va prácticamente vestida también con lo mínimo unos pantalones vaqueros muy ceñidos prácticamente casi eh, eh, que le cortan o sea cortados por porque se le vean todos los muslos todas las son las pantorrillas y una camiseta que deja muy poquito a la imaginación y una interpretación como muy excesivamente jovial pero cuya mirada es tremendamente lujuriosa pues por esta interpretación y por este papel, Jessica Lange fue catapultada a la fama y recibió además muy buenas críticas. Esta película de King Kong del 76 además recibió bastante buenas críticas, pero vista hoy en día, a mí ahí tiene algunos conceptos que yo siempre la he considerado de las tres versiones la más flojita. Pero ahora lo comentaremos eh, a lo largo de lo que es el vídeo. Dentro de lo que es el, el argumento, hay variaciones realmente importantes respecto de lo que es el, el guión original eh, de las películas de, de King tanto del 33 como la del 2005, que son prácticamente el mismo guión, aunque Peter Jackson yo digo que lo potenció. En la película original teníamos a un director de cine que decide ir de una manera secreta, engañando a su tripulación, a la denominada Isla Calavera, para poder realizar, me estoy refiriendo a la versión, al argumento de la versión del 33, para poder realizar allí un documental sobre una leyenda que se llama King Kong. En esta película, el personaje es de ese director de cine que se llamaba en la versión original Carl Denham. Aquí en esta versión es una especie de como de magnate del petróleo, que quiere ir a las islas de Indonesia, quiere ir a Indonesia para hacer una serie de prospecciones petrolíferas. Y entonces dentro de lo que es eh, su viaje en, en un buque, llegan a, a una isla, o llegan a un banco de niebla que él, debido a una serie de contactos que ha tenido, así lo dice en la película, está como camuflada por un banco de niebla que ha durado más de 35 años. Y que él cree que eso puede esconder una isla completamente virgen. Pero para ir a hacer prospecciones petrolíferas, porque es un magnate del petróleo. Es decir, comparte con el director de cine de la versión original que ellos ya son, digamos, gente más de dinero, pero que quiere hacer dinero. El dinero llama al dinero, evidentemente. Y el personaje de Jack Driscoll, eh, interpretado por Bruce Cabot en la versión original, aquí el personaje de Jeff Bridges se llama Jack Preston. Y es un paleontólogo y además es un personaje que tiene ciertas eh, pinceladas. Eh, por así decirlo, ¿cómo os diría yo? Ecologistas. La película también tiene un trasfondo ecologista importante y hasta cierto punto una crítica social. Ahora cuando hablemos de lo que es el argumento, ahora que ya estamos hablando del argumento os lo iré os lo iré comentando. Este paleontólogo se mete de polizón en lo que es el barco de este magnate petrolífero, digamos para intentar boicotear pues todo lo que es la todo lo que es evidentemente todo lo que es la prospección petrolífera, porque ya os digo, es digamos un tanto ecologista. Pero él maneja una especie como de información privilegiada, vamos así decirlo, y cree encontrar en esa isla a un gigantesco simio, él es, él es hasta cierto punto especialista en simios, llamado Kong o llamado King Kong, que no sabemos en la película cómo realmente accede a esta información. En ese aspecto, el guión es un tanto farragoso, que no saben lo que se va a encontrar, pero que. Parece que el personaje de Jack Prescott, eh, interpretado por Jeff Bridges, ya lleva en su, en su cabeza un esquema bastante claro de lo que va a ocurrir. Evidentemente, yo os digo, como os he dicho al principio del vídeo, se encuentran en el mitad de todo lo que es el viaje, un bote a la deriva donde está el personaje de Duane, de Jessica Lange, que aparece también en situaciones un tanto, vamos así decirlo, misteriosas. Ella estaba en, en un yate, con una, en una fiesta. Eh, seguramente pues para rodar alguna película, y se supone que ese yate pues, ha desaparecido, y ella está como de una manera un tanto extraña en una barca, en un bote tipo Zodiac, pero sin el motor fuera a borda, y ahí es cuando la encuentran. Esa célebre secuencia, ese célebre plano, en donde ella está completamente mojada, y evidentemente sus pechos están completamente visibles. Es decir, es la carta de presentación de la sensualidad del personaje de Duan interpretado por Jessica Lange. Llegan y a partir de aquí se, supo, se, se supone llegan a la isla, pues eh, acceden a la misma y el, el argumento ya es muy similar a las, a, las, a las otras películas de King Kong. Encuentran una civilización perdida, eh, el personaje de Duan de Jessica Lance es capturado por esta civilización perdida, es ofrecida en, en sacrificio a King Kong y el desarrollo ya es muy similar a las demás. Pero he aquí algunos aspectos que a mí yo creo que John Guillerman y yo creo que también Dino de Laurentis como productor debería haber cuidado muchísimo y que yo creo que le restan bastantes puntos con respecto a las otras dos versiones. Me explico. El mito de la Bella y la Bestia os he dicho que está estupendamente plasmado y ahora os voy a decir cómo evoluciona esta de manera muy interesante. Pero hay varios aspectos que a mí no me acaban de cuadrar en esta película, sobre todo para ser una producción de 25 millones de dólares de la época y de Dino de Laurentis. El protagonismo que tenía en las otras versiones la isla Calavera era realmente espectacular porque estaba diseñada en la versión de Peter Jackson con un muro gigantesco, esta también lo tiene, pero eran los decorados mucho más espectaculares. La isla Calavera, parte también resuelta a base de miniaturas y parte también digital y parte decorados, era pues una gran espesura. Eran también criaturas antediluvianas, monstruos, insectos gigantes y por la parte también de la versión de Miriam Cooper del 33 prácticamente lo mismo. Dinosaurios, eh, insectos gigantes. Es decir, la isla Calavera tenía protagonismo propio. Aquí De Laurentis ha filmado la isla Calavera en unas islas de Hawái. Además, es que se la ve perfectamente el típico, el tipo de isla que es que, que vimos, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, en Parque Jurásico de Steven Spielberg. Es decir, el mismo tipo de vegetación, cascadas, eh, lagos, eh, ríos, eh, bosques tropicales. Es decir, todo ello se puede decir que está filmado realmente de una manera excelente. Pero no el director de fotografía John Guillermen. Que no es un director realmente que tenga, eh, digamos, predilección por la puesta en escena, filma la isla Calavera realmente de un modo bastante insulso. Es decir, la película tiene planos estupendos, de lo que son montañas, de lo que son escarpados, todo. Pero realmente no se le ve que los personajes tengan un gran trayecto dentro de lo que es la isla Calavera. Es más, hay decorados que están realizados totalmente en estudio, que se nota la legua, que es un decorado. Incluso yo podría decir que apela mucho a las películas de Serie B. Por momentos, esta película, a mí me da la sensación que podría haber estar haber estado filmada perfectamente por la productora Canon. Es decir, por lo pobre de algunos decorados. Hay un decorado, eh, realizado en estudio, obviamente, tanto en miniatura como en tamaño real, que es cuando los personajes, los protagonistas, atraviesan un tronco para. para poder. vamos. Eh, pasan por un tronco a modo de puente para evitar un acantilado. Pero sin embargo, lo que son los fondos, lo que son las montañas también de fondo de lo que es el paisaje, se nota excesivamente el, el cartón piedra, se nota excesivamente que está realizado en estudio. La iluminación no se han esforzado de que fuera realmente, eh, digamos, un poquito más natural, sino que está. No sé si forzosamente artificial, pero no está del todo, del todo conseguido. Y luego también lo que es el. La tribu. El, que, que es la tribu temerosa de King Kong. que da como, como sacrificio a Duan, al personaje de Jessica Lange, muy similar en lo que es la secuencia. No en planificación, pero en todo lo que es argumentalmente. a la. a la secuencia de la versión del 33 y la versión del 2005. Lo que es esta. esta tribu que hay. La verdad es que no tiene tampoco personalidad ninguna. En la versión del 33 habíamos llegado, los personajes llegan a un poblado gigantesco con ese muro, que es mucho más grande. Aquí no hay poblado, es solo, digamos, como un pequeño descampado, donde están realizando, digamos, ese sacrificio o esa. Eh, digamos, todo, toda esa parafernalia que tenía la tribu alrededor del muro para protegerles de King Kong. Es decir, parece que está filmada, parece que es, en ocasiones estoy viendo la película de Alan Quatermain en La Ciudad Perdida del Oro, o la de Las Minas del Rey Salmón, aquellas dos películas que protagonizaron Sharon Stone y Richard Chamberlain. Pues parece que por momentos estoy viendo una película de ese estilo. Y yo creo que una producción de Dino de Laurentiis no debería de tener ese acabado, eh, digamos, técnico o artístico tan sumamente discutible, vamos así decirlo. Hay otros elementos de, de la película que son absolutamente magníficos. Ahora los comentaremos. El mito de la Bella y la Bestia, la banda sonora, la planificación en diferentes secuencias. Pero yo creo que, por ejemplo, no se ha cuidado uno de los grandes tótems que tiene King Kong, que es su lugar de origen y lo que es su hogar, que es la Isla Calavera. Además, reproducida. Eh, tanto en decorados, con efectos especiales digitales, de un modo maravilloso en la película de Peter Jackson, en donde había esos insectos gigantes, esas arañas, esas avispas, esos altamontes, el, los tiranosaurios, o sea, todo de un modo fantástico. Sin embargo, esta película, que tiene un presupuesto de 25 millones de dólares, o lo tuvo de 25 millones de dólares, solo tenemos lo que es el clásico enfrentamiento entre King Kong y una serpiente gigante. Serpiente gigante que se nota a la legua, que prácticamente está hecha como de trapo. Es decir, yo he visto criaturas mejores hechas en las películas de cine mudo. Es decir, estamos hablando de una película de 1976. Los animatrónicos habían alcanzado realmente una importancia eh, bastante notoria. En Tiburón, Bruce, como así le llamaba Steven Spielberg al tiburón, era un animatrónico, realizado de una manera sublime y muy realista. Sin embargo, aquí... Sea el, el perso el, los personajes de los monstruos de la isla Calavera, que prácticamente solo hay uno, yo digo que es la serpiente gigante, está realizado de un modo como muy pobre. Y esto que esta película se llevó el Oscar a los mejores efectos especiales, creo que lo compartió. Ahora no me hagáis mucho, mucho caso, creo que fue con La fuga de Logan, aquella película protagonizada por Michael York en el 76 también. Y dices, caray, estamos prácticamente a un año de la Guerra de las Galaxias. Los efectos visuales ya tienen una calidad importante. En el 78 tendríamos Superman, también con unos efectos visuales muy notables. Pero esta película tiene algunos momentos muy espectaculares en lo que se refiere a esos exteriores en la Isla Calavera, pero luego los decorados interiores, de repente, toda esa riqueza se viene completamente abajo. Incluso lo que es la guarida de King Kong, eh, que está además eh, desarrollada por. Está presentada por dos grandes rocas al estilo de las torres Gemelas del World Trade Center, que va a tener también protagonismo en este film. El interior es como muy brumoso, muy. Es decir, por un lado nos has presentado a la Isla Calavera como muy colorista, con esa isla tropical, con esas cascadas, con esos valles, con, con esos escarpados, con esas montañas. Y de repente el interior de lo que es la cueva, o de lo que se supone que es la, el hogar de King Kong, es oscuro, brumoso, no se ve absolutamente nada completamente distinto a las que fueron la versión del 33 y del 2005, pero que queda además con el presupuesto que tiene como si fuera una paupérrima película de serie B en ese sentido. O sea que yo creo que de John Guillermo y de Laurentis no cuidaron el aspecto estético de lo que era la isla calavera realizada en estudios. Es una película que tiene más protagonismo en lo que son los exteriores. Se puede decir que el King Kong de 1976 es una película ampliamente de exteriores. Las calles... De Nueva York, al principio, mejor dicho, al final de la película, todo lo que se, se rueda en ese buque, que es un barco real, auténtico, y cuyos decorados, cuyo, cuyos interiores, se notan que efectivamente es un barco auténtico, se utilizó para lo que es el film. Es una película de exteriores, es muy, muy de los años 70, muy realista en ese sentido. No está construida a base de. de, de maquetas, de todo lo que. todo lo que había tenido cierta, cierto encanto en las otras dos películas ya generado por ordenador en la película de Peter Jackson, ya fueran maquetas en la versión del 33, pero algo más cuidado en ese sentido. La película está ambientada en la actualidad, la actualidad de los años 70, es decir, es una película que se desarrolla en un tiempo contemporáneo. Por lo tanto, todo aquello de lo que era la Gran Depresión que sufre Andarrow en la película y todas las connotaciones sociales que tenían las otras versiones han desaparecido para ser sustituidas por otras. En esta película, en los años 70, eh, tenían gran protagonismo todo lo que era Greenpeace. Y claro, las pinceladas de ecologismo que tiene el personaje de Jeff Bridges se notan muchísimo. Porque al final de la película, cuando King Kong es, es derribado, por así decirlo, eh, o King Kong derriba unos helicópteros que le van atacando aviones en las otras versiones, el personaje de Jeff Bridges realmente eh, se puede decir que disfruta con ello. Es decir. El personaje de Jeff Bridges simboliza la naturaleza en esta película. Él, al igual que los otros protagonistas masculinos de las películas de King Kong, está enamorado de la chica protagonista, del personaje de Duane, de Jessica Lange. Pero realmente Jessica Lange no está bien vista por los ojos de Jack Prescott, del de personaje de Jeff Bridges. El final de la película es realmente un punto muy revelador de hasta qué punto, y nunca mejor dicho, hasta qué punto el personaje de Jack Prescott. Está más potenciado por lo que es el ecologismo y que se quiere distanciar de lo que es el mundo de los negocios, el mundo del espectáculo, porque cree que todo eso está completamente corrupto. Hay una secuencia con Charles Grodin, que es aquí el, el magnate del petróleo, que le dice para, para tener ese gran eh, espectáculo eh, que protagonice eh, Duane, Jessica Lange junto con King Kong, dice: Bueno, Charles Grodin le dice: Bueno, os casáis, ella está deseando casarse porque también ella está enamorada de Jack Prescott. Os casáis, y bueno, pues participáis dentro de lo que es mi, mi, mi mundillo, mi espectáculo. Y claro, el personaje de Anne Prescott se queda como pensativo. Y ella, Duane, Jessica Lange, dice: Sí, sí, me encantaría casarme, dice Jack, como diciendo, nos casamos, pero él queda en silencio. Es decir, él la quiere, pero no la quiere como esposa. Porque Jessica Lange. y el personaje de, de Charles Grodin, el Magnate del Petróleo. Simbolizan en esta película todo lo contrario a lo que Jack Prescott, el ecologista paleontólogo, simboliza en el film, que es la naturaleza. Él se embarcó como polizonte, como polizón en el barco, para intentar, digamos, impedir esas prospecciones, petro, eh, prospecciones para buscar petróleo en la Isla Calavera, por parte del magnate del petróleo que interpreta Charles Grodin. Pero claro, esta chica representa también el mundo del espectáculo y explotar a una criatura, es decir, explotar a un animal, no entra dentro de los esquemas de un ecologista. Por lo tanto, él al final de la película la rechaza. Es una de las grandes sorpresas que tiene el film. Pero, como todas estas pinceladas, hay unas cuantas más a lo largo de la película. Y os invito a que la vayáis descubriendo. El mito de lo que es la Bella y la Bestia, tan presente en todas las otras películas de King Kong y en otras tantos films, sin ir más lejos también los de la Bella y la Bestia o las películas de Drácula o de criaturas, realmente está intacto, pero está desarrollado de manera distinta a la de las otras versiones. En la película de, de Fay Gray, Gray, el sentimiento que tiene hacia King Kong es el de terror, porque cuando King Kong en el 33 se estrenó, se estrenó catalogándola no solo como película de aventura, sino como una película de terror. Y el sentimiento que tiene realmente Faye Grey, Andarrow, en la película del 33 es el de terror hacia King Kong. Por eso no paraba de, de, de gritar. En la película de Peter Jackson, al principio también tiene terror hacia él. Pero poco a poco va eh, desarrollando, digamos, un sentimiento, un, eh, un estado emocional al tercer personaje King Kong. En la película 2005. ¿Por qué? Porque tanto Andarrow, Naomi Watts, como King Kong son dos almas solitarias. No tienen a nadie en este mundo. El personaje de Andarrow se cierra en la versión del 35, lo que es el teatro donde ella trabaja, se queda también en el paro, pero ella no tiene absolutamente a nadie en el mundo. Y lo deja muy claro al personaje de Carl Denham en la versión de The Peter Jackson del 2005. Y el personaje de King Kong se supone que en la película es el último de su especie, cosa que no está especificado en las otras dos versiones. Por lo tanto, son dos almas solitarias que se complementan al final de la película. Digamos que el, el contacto emocional que tienen tanto el personaje de Naomi Watts como King Kong es realmente como si fuera, no evidentemente de novios, de, de pareja, pero se tienen cierto cariño porque se autoprotegen, así de, por así decirlo. Anda está como solitaria en este mundo, no tiene a nadie. Sin embargo, tiene a un gorila gigantesco que, hacia el mínimo ataque que ella pueda, digamos, eh, sufrir, ahí va a tener a un gigantesco gorila que lo que va a hacer es protegerla. Y Naomi Watts, el personaje de Andarro, en la versión de 2005, lo contempla como alguien que puede ser importante dentro de su vida. Acordar de la secuencia cuando están eh, como patinando, por así decirlo, eh, y están pasándoselo bien allí, en ese lago completamente helado. Y ella, pues está bien, está disfrutando con King Kong, ella está tranquila. Sin embargo, en esta película se puede decir que es un compendio, en esta versión, la de John Guillermin del 76, es una mezcla entre los dos. Al principio de la película, el terror que tiene Duane hacia King Kong es brutal. Pero al final de la película, mejor dicho, a mediados de la película, cuando es capturado King Kong y cuando es de llevado a ese, ese barco gigantesco, ese, ese petrolero, donde está en una de las cámaras allí metido. Duan empieza a sentir un sentimiento como de tristeza hacia, hacia la criatura. Y es que los gestos de emoción de la, de la criatura, de, de, del King Kong, de esta película, están muy conseguidos. Sabe perfectamente Duan cuando King Kong está triste, cuando está incluso excitado, vamos a así decirlo, la célebre secuencia en la que la lleva con la mano para que se duche en lo que es el, en la catarata y el agua empieza a caer por todo el cuerpo... Nuevamente, con la ropa completamente mojada, y dejando en entrever los senos de Jessica Lange. Pero es que luego, en una secuencia posterior, hay una serie de planos, contraplanos, en donde ella empieza a sentirse muy a gusto con, con King Kong. Y en ese estado como de orgasmo constante que tiene Jessica Lange, casi en esta película, ella parece estar a gusto con, con la criatura, con, con el simio gigante. Y él. Los ojos parece que se le van a salir de las órbitas en ese sentido. Y con el dedo intenta quitarle lo que es el, la parte de arriba del el top de lo que es eh, su vestido. Dejando, en, dejando entrever muy ligeramente, pero en, en escasas décimas de segundo, los pechos de Jessica Lange. Es decir, que el componente erótico está potenciado respecto de la versión del, del, tenta, del 33. Y luego a partir de ahí, ellos tienen un vínculo también emocional, no tan fuerte como el de Naomi Watts en la versión del 2005 y tampoco tan terrorífico como la versión del 33, sino que está a medio camino entre los dos. Es decir, John Guillerman lo que ha hecho en esta versión ha sido potenciar el elemento sensual de la protagonista, pero también ha hecho que la protagonista pase del terror, digamos, a un estado emocional un poco de compatibilidad con el gorila, digamos un poquito, no tanto como el de Naomi Watts, pero están ahí ahí pero también el personaje de Duane de Jessica Lange sabe que va a ser utilizada la criatura King Kong como un elemento de un espectáculo porque ese magnate del petróleo no encontró isla calavera petróleo para prospecciones no iba a haber seguramente petróleo pero como prometió a sus jefes a sus mandatarios por así decirlo algo grandioso pues vuelve con King Kong el final de la película como os he dicho al principio del vídeo es claramente claramente una película de catástrofes. Es decir, hay un gran espectáculo con cientos y cientos de personas donde se va a reproducir el espectáculo del encuentro entre Duan y King Kong, reproduciendo lo que habían visto allí en la, en la isla Calavera en lo, que es la, en lo que es la tribu, que realmente llega un momento que desaparece y no se vuelve a saber absolutamente nada de la tribu en la película. Es algo bastante gracioso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues la tribu se ha, yo digo que se ha volatilizado. Y es ahí cuando King Kong, pues viendo que a, a, su, a su enamorada, por así decirlo, a su criatura, a su, a su rubia, a su chica, empiezan algunos a, a zarandearla esto, se deshace de todas sus cadenas y siembra el pánico en Nueva York, ¿eh? con el consiguiente, la consiguiente huida de, de cientos, miles de personas como si fuera una película catastrofista. Y con la subida de King Kong al World Trade Center y con... Seguramente, pues todo lo que es el, el final que en otras películas ya habíamos visto. Es decir, la película King Kong de Guillermo de 1976 es una película que está a medio camino o, evidentemente, bebe mucho del cine catastrofista, que además John Guillermán había dirigido magistralmente dos años antes en El Coloso en Llamas. Es decir, él venía, evidentemente, de un cine de catástrofes, de una obra maestra del cine de catástrofes, y Click quiso aprovechar ese tirón que tenía. Para implementar en esta versión de King Kong también cierto elemento catastrofista. Además de darnos, bueno, pues una película de aventuras que yo creo que en ese sentido no está excesivamente conseguida debido al escaso protagonismo de la isla Calavera y también al escaso protagonismo o casi nulo de esa tribu que ya os digo parece salida de una película de muy bajo presupuesto, prácticamente de la canon, ya no de serie B sino de casi de serie Z. Por eso os digo que hay aspectos en, en el King Kong de Lord Nigerman que están muy conseguidos y otros no tanto. Técnicamente, hablando técnicamente de la película, tenemos que destacar el trabajo de Carlos Rambaldi. Carlos Rambaldi fue el creador de Ete, todos lo sabemos, en el 82 posterior a esta película. Pero Carlos Rambaldi fue el que diseñó los efectos especiales de esta criatura. Una cabeza de simio gigante, una mano también, que es cuando en muchos planos eh, está cogiendo a... A Jessica Lange que la tiene la palma de la mano está impidiendo eh, que Jessica Lange huya, que Duane que, que huya y eh, también evidentemente pues todo lo que es el traje que un actor llevaría para lo que son los planos, las secuencias donde King Kong sale eh, de cuerpo entero. Pero aquí hay un fallo también yo creo que garrafal y muy grande. El King Kong de Marian Cooper y el de Peter Jackson se movía como un simio. El King Kong de John Guillermo se mueve como un hombre. Y además tiene gestos de un hombre, e interpreta como un hombre. Cuando él está. Cuando él llega a Nueva York y empieza un poco a, a salir de aquella muchedumbre que le quiere convertir en un espectáculo. Él utiliza los edificios para esconderse. Pero es más, es que ve un helicóptero pasar, y para que no le vea el helicóptero, de repente se esconde tras de un edificio con gestos completamente humanos. Y además es que camina de pie como un hombre. Es decir, es un simio. Es decir, aquí hay, hombre, no es que estemos pidiendo que a lo mejor el actor que lleva el traje o el maquillaje de King Kong se ponga cuatro patas o que ande encorvado como un simio, pero tiene muy pocos gestos simiescos este King Kong. Es decir, es un King Kong bastante frío. En el sentido de que no parece un simio, no parece, no tiene los gestos de un simio o las maneras de un simio sin más que camina perfectamente erguido y además balanceándose los brazos como si fuera una persona normal y corriente. Por lo tanto, pierdes un poco de credibilidad. También tiene otra secuencia que es muy deudora, que está prácticamente calcada de la versión del 33, que es cuando en un, en un vagón de, de metro, de estos de, de Nueva York, pues él impide que este vagón de metro, que este, que este metro en sí, que este convoy vaya por los raíles y lo destroza por completo. Es una secuencia que es un guiño a la versión del 33, evidentemente. Pero también es una película que, además de sus guiños y su componente aventuresco y también hasta cierto punto catastrófico, es una película que por su puesta en escena no acaba de convencer al 100%, por todos estos pequeños aspectos que os doy. Se puede decir que John Guillermo cuida muy bien el mito de la villa y la bestia, cuida muy bien... Ese sentimiento que tiene Duan, personaje de Jessica Lange, que va desarrollando eh, por King Kong, pero luego el personaje de King Kong, debi eh, debido no sé si es al maquillaje o puede ser el, en los efectos visuales, se nos queda frío para, para nosotros. Yo, por ejemplo, cuando vi la versión del 33 o la del 2005, cuando fallece King Kong al final de la película, digamos que te quedas un poco como diciendo, qué pena, te da pena, ¿no? De, ese, de este animal que estando completamente solo, pues encuentra su perdición. Es decir, que la bella es la que mata a la bestia. En cuanto King Kong ve a, a su rubia, ve a Duan en esta película, se puede decir que su destino ya está escrito. Su trágico destino ya está escrito. Pero no empatizamos realmente con King Kong debido, porque no, debido a que no parece realmente un gorila. No parece un simio. Parece un hombre con un, con un traje puesto. Y yo creo que en ese aspecto deberían haberlo cuidado bastante más. Son pequeñas pinceladas, aspectos que yo creo que tendrían que haberse mejorado y que no era difícil revolver, no a difícil realizarlo. Yo creo que John Guillermo, si hubiese tenido a lo mejor, un especialista, que se hubiese puesto el traje, que hubiera imitado un poquito más a lo que son los simios, los monos. Yo creo que hubiese sido algo más realista. Si hubiese cuidado un poquito más la puesta en escena. Y también referente a la fotografía, que es excelente. Porque la mayoría de la película son planos muy amplios, pero luego el colorido, lo que es la colorimetría, la gama de colores es muy pobre. Y eso que está filmada también en formato Panavisión. Es decir, que daba la pantalla como para una colorimetría o para ser algo más espectacular. En ese sentido, King Kong de John Guillermo. Es una película muy deudora de su época, de los años 70, en la que la fotografía era muy neblinosa, era un tanto, digamos, oscura. Es decir, todo lo que era luz colorido, tecnicolor, prácticamente 10 años o 15 años antes, ahora es todo grisáceo, neblinoso, una fotografía como muy difuminada. A mí generalmente la fotografía de las películas de los años 70 no me gusta demasiado el hombre. Una película, por ejemplo, sin ir más lejos, como El Padrino 2. Que aunque esté en color más rebajada, que está filmada en Technicolor, tiene una riqueza visual realmente increíble. Pero claro, el director es otro. Pero ya os digo, un director como Dino de Laurentiis, mejor un productor como Dino de Laurentiis, yo creo que se dejó llevar por una puesta en escena más austera debido a un director, John Guillermo, que venía de una grandísima película como El Coloso en Llamas, pero que no supo sacarle todo el jugo a ese protagonismo aventuresco que tuvieron las películas de Marian Cooper y de Peter Jackson. En ese sentido yo creo que el King Kong del 76 se queda un poco coja, en puesta en escena un poco más aventuresca, aunque todo lo que es la llegada de los personajes del buque, a lo que es toda la, la isla calavera que está eh, detrás de, de un manto de bruma, todo eso le da una, un halo de misterio la llegada de los personajes en ese sentido, no recuerda mucho a otras películas eh, cuyas criaturas estaban realizadas con stop motion. Eh, Apela mucho a las películas de aventuras, de expediciones, de islas malditas, pero con digamos una ambientación que yo creo que en esas películas podría ser algo más claramente victoriana. Pero aquí al estar desarrollado en una época más contemporánea, yo creo que en lo que se refiere a puesta en escena, a vestuario, a decorados, John Guillermo no exprimió eh, todo el componente, eh, digamos, visual que podía llegar a tener una película como King Kong. Aún así, yo creo que, debido a estos altibajos, el resultado general yo creo que es bueno. Estamos ante una película entretenida, espectacular en algunos momentos, notable eh, a ratos. Eh, se puede decir que con unas interpretaciones de sus muy jovencísimos protagonistas, Jeff Bridges y Jessica Lange, parecen dos chavales, están muy jovencitos. Eh, y dices, caray, qué, qué jovencitos estaban, qué, qué recuerdos, qué nostalgia. Pero que. Yo creo que podía haber dado bastante más de sí. Lo que es el mito erótico de Jessica Lange en esta película está perfectamente definido, el mito de la bella y la bestia también, con una evolución diferente a la de las otras versiones, más. vamos a decirlo, más. menos terrorífica, pero más sensual, eh, más erótica, más. evidentemente la, las visiones de Jessica Lange con esos mini vestidos eh, y prácticamente dejando nada a la imaginación, y con sus camisetas, eh, con con mojadas con los senos prácticamente eh, al casi al descubierto le da ese componente erótico que no tenían las otras dos películas pero yo creo que eso no debe opacar o no debería de opacar otros elementos como ya os digo una puesta en escena bastante más paupérrima lo que más destaca o uno de los aspectos que más destaca de esta versión de King Kong es la banda sonora que yo tengo que decir que de las tres películas es la mejor John Barry escribió una partitura basada más en lo que es la tragedia y la melancolía, la melancolía y además bellísima con algunos pases o en algunas partes bellísimas todas ellas además interpretadas a violín que son realmente preciosas. En ese sentido John Barry, grandísimo director ganador del Oscar por ejemplo por Bailando con Lobos y otras tantas eh, otras tantas bandas sonoras eh, excepcionales. Firma en esta, o firma en esta película, mejor dicho, escribe en esta película, una de sus mejores partituras de lejos. Y claro, este elemento tan sobresaliente, digamos, que choca mucho, con otros elementos, ya os digo, no tan conseguidos o no tan trabajados como lo que he estado comentando anteriormente. La banda sonora, yo creo que en esta película es realmente extraordinaria. Y le da un empaque a la película, mejor dicho, vamos a decir que le hace subir muchos enteros. En líneas generales, el King Kong de 1976 de John Guillermo y de Dino de Laurentiis, es una película, digamos, entretenida, de aventuras, notable a ratos, con una banda sonora extraordinaria, con una puesta en escena que se podría haber mejorado. Es una película un, un tanto irregular, pero que hoy en día he descubierto que se ha convertido en una película, en una pequeña película de culto. Se puede decir que, como es la más maldita, la menos buena, vamos a así decirlo vamos a ser más eh, vamos a ver el vaso más medio lleno que medio vacío se ha convertido en una pequeña película de culto y evidentemente yo creo que el peso específico que la versión de Median Cooper tiene, el del 33 que es la clásica, es la imperecedera pero luego la versión de Peter Jackson con esa calidad técnica desbordante convierten a este film, después de ver los dos anteriores en una película claramente más pobre más pobrecita, más floja aunque el mito de la Bella y la Bestia esté intacto, la banda sonora sea extraordinaria, yo creo que Dido de Laurentiis tenía que haber puesto un poquito más las pilas a John Guillermo y después del gran éxito y la calidad que tuvo eh, La Torre del Infierno, El Coloso en llamas, esta película podría haber resultado un poquito de mejor calidad. También tiene algunos ligeros toques de humor que se agradecen durante toda la película, pero yo creo que El King Kong de 1976 es una película muy de su tiempo, muy de los 70. Por lo que son, digamos, la puesta en escena austera, como lo era en aquella época, pero estamos hablando de una película con un presupuesto, ahora que nadie nos oye, con un presupuesto que para aquella época era, digamos, un tanto importante. 25 millones de dólares fue lo que costó en el 80, solo cuatro años después, el Imperio contraataca. Y fijaos si luce, el Imperio contraataca con efectos visuales, con todo respecto a esta, no hay color. Incluso la Guerra de las Galaxias del 77, un año después. Costó 10 millones de dólares, muchísimo menos que esta película. Sin embargo, por alguna extraña razón, yo creo que John Guillermo no manejó bien el presupuesto de este film. Tiene sus partes buenas, sus partes malas o no tan buenas, vamos así decirlo, y tiene sus irregularidades. Pero en líneas generales, King Kong de John Guillermo de 1976, esta película, digamos que cumple. Es una película vista hoy de sábado por la tarde. Es una película que se puede disfrutar. Es una película para descubrir a Jessica Lange. Es una película para descubrir cómo eran las películas de aventuras en la década de los 70. Es una película que yo creo que la historia, incluso. la historia del cine, incluso, debido a sus defectos, la irá poniendo poco a poco en lugares privilegiados. Porque ya os digo que se está convirtiendo en una pequeña película de culto, en un pequeño clásico de aventuras de aquella época de los años 70, sobre todo por la inefable presencia de sus dos grandes, eh, digamos, estrellas de cine, que lo serían en décadas posteriores, como Jeff Bridges y Jessica Lange. El erotismo de Jessica Lange, la definición del mito de la bella y la bestia, la banda sonora de John Barry y los efectos visuales de Carlos Rambaldi, digamos que están en la parte positiva de la película. En la parte negativa podemos encontrar cierta farragosidad un poquito en los personajes y en el guión, en algunos aspectos solo, una puesta en escena muy paupérrima en algunos momentos y por así decirlo una utilización de decorados yo creo que no lo suficientemente trabajados que hubiesen aportado más calidad y más interés a la producción. Por lo tanto esta película es una de cal y otra de arena, pero yo creo que los puntos positivos como lo del mito de la villa y la bestia y la evolución de los dos personajes principales yo creo que son motivos suficientes para tener, digamos, a esta película en un pequeño lugar en nuestro corazoncito. El King Kong de John Guillermo del año 1976, con una jovencísima Jessica Lange. Si queréis ver una película de Ramos para entreteneros, recomendaros el King Kong del 76. No vais a encontrar la obra maestra que son las otras dos versiones, evidentemente, sobre todo el remake de Peter Jackson, que es una auténtica maravilla, pero sí que vais a encontrar con una película muy deudora de su tiempo. Con una Jessica Lange que desborda erotismo por todas partes y con unos efectos especiales prácticos que digamos que todo ello tiene su encanto, y acompañados por una banda sonora y con la gran producción de Dino de Laurentiis. Espero que os haya gustado esta crítica de El King Kong del 76, una película que yo en principio no pensaba comentar, pero ya que tengo las otras dos ya en el canal, evidentemente este King Kong tenía que cerrar la trilogía de los King Kongs, vamos así decirlo, originales. Es un remake. Posiblemente, yo diría que es una nueva versión, porque no es exactamente igual que la del 33, cosa que la del 2005, la de Jackson, sí parte de las mismas bases. Sin embargo, aquí se cambia la época, se cambia parcialmente a los personajes, pero evidentemente lo que es el mensaje y trasfondo, el trasfondo que tiene el film, es, está completamente intacto de las, respecto a las otras dos versiones. Espero que podáis ver el King Kong de John Guillermo del 76, que es una película, bueno... Vamos a decirlo de. notable pelado, hasta cierto punto. Una película entretenida, vamos a dejarlo ahí. Espero que os haya gustado la review, la reseña. Espero que paséis una buena noche de Halloween esta noche. Bueno, ya cuando estéis viendo este vídeo, a lo mejor ya Halloween, la noche de Halloween ya ha pasado y es el día de todos los santos aquí en España. Espero que podáis ver esta, esta película que yo creo que no tiene prácticamente desperdicio. Espero saber que os haya gustado el vídeo, que me deis al like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que pasáis una buena velada y hasta mañana.